Y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amén. Oh Cristo, Señor nuestro, que te hiciste hombre sin dejar de ser Dios, concédenos la gracia de encontrar la alegría en esta festividad de tu glorioso nacimiento. Te damos gracias, te alabamos y te adoramos, junto con María, tu madre, y José, tu escogido. Y con los ángeles clamamos: gloria a Dios en las alturas y en la tierra sea la paz y la buena esperanza para la humanidad. Gloria a ti, a tu Padre y a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amén. La paz sea con la Iglesia y con sus hijos e hijas. Y adoración y acción de gracias al Padre que por su amor a nosotros nos envió a su Hijo unigénito, al Hijo que nació de la Virgen María en Belén y al Espíritu Santo que colmó nuestra fiesta de alegría, paz y santidad, al bueno que es digno de gloria y honor en esta festividad y todos los días de nuestra vida y por los siglos. Te alabamos y te damos gracias, oh Hijo eterno que no tienes principio. Oh luz oculta que iluminaste al mundo, oh inmortal que te hiciste niño de la hija de David. Con estupor, nosotros meditamos el misterio de nuestra salvación, clamando: cuán admirable eres, oh Dios, que te hiciste hombre sin dejar de ser Dios. Cuán admirable eres, oh Dios, que naciendo en un pesebre llenaste el cielo y la tierra de tu gloria. Cuán admirable eres, oh Dios, que fuiste adorado por ángeles, magos y pastores. Con tu nacimiento reconciliaste el cielo y la tierra, derribando los muros que dividían lo alto de lo bajo. Con tu nacimiento uniste a los que estaban separados por la distancia y juntos celebran la fiesta de Navidad. Y en este día de Navidad los ángeles anunciaron a los pastores diciendo: hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo el Señor. Oh niño admirable, con el perfume de este incienso te pedimos que nos permitas conocer el misterio de tu encarnación, que nos concedas el perdón de nuestros pecados, que alejes de nosotros las tristezas del alma y del cuerpo, que recuerdes a nuestros difuntos que duermen en tu esperanza, para glorificarte y darte gracias a ti,
a tu Padre y a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Te adoramos, oh Hijo del Padre, desde la eternidad e Hijo de la Virgen en el tiempo. Tú que nos hiciste visible a Dios por tu nacimiento en la carne y nos acercaste al que habita en lo alto, iluminando nuestras mentes con un conocimiento que no se puede alcanzar, acepta nuestra oración y nuestro incienso. Otórganos la luz de tu sabiduría para conocerte. Concédenos el perdón de nuestros pecados y dales descanso eterno a nuestros difuntos, para glorificarte a ti, a tu Padre y a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Cadejad al ojo, cadejad hay el tono, cadejad lo moyuto. Nuestras mentes y purifica nuestras conciencias a fin de alabarte dignamente y escuchar tus santas escrituras. A ti sea la gloria por los siglos. Thank you.
altacimas al Señor se le canta, porque se manifiesta como un tierno niño. Lectura de la carta a los Hebreos. Dígnate bendecir, Padre. Dios esté en tus labios, en tu mente y en tu corazón para que proclames dignamente la palabra de Dios. Y esta bendición esté sobre aquellos quienes te escuchan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, en diversos momentos y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Él, que es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia y que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó en los cielos a la diestra de la majestad y ha sido hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto más les aventaja por el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel le dijo alguna vez, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? O también, yo seré para él Padre y para mí él será hijo. Y de nuevo, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles afirma, él hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de gozo, con preferencia sobre los que tienen parte contigo. Y también, tú al principio, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos envejecerán como un vestido. Los doblarás como un manto, como un velo, y serán transformados. Pero tú eres el mismo, y tus años no terminarán. Gloria a Dios por siempre.
escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Decía el evangelista: en aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y cuando ellos se encontraban ahí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el aposento. Había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso, un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de luz y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo: no teman. Miren que vengo a anunciarles una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de milicia celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en los que Él se complace. Cuando los ángeles les dejaron, marchándose hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén para ver esto que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas sobre este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. María guardaba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les fue dicho. Esta es la verdad, la paz sea con ustedes. Thank you.
año, el 25 de diciembre, celebramos la Navidad. ¡Qué fiesta tan humana y al mismo tiempo qué fiesta tan divina! Humana porque hay alegría, gozo, esperanza. Divina porque la causa de esta festividad es el anonadamiento de Dios. En el niño divino, recién nacido, acostado en el pesebre, se manifiesta nuestra salvación. En el Dios que se hace hombre por nosotros, todos nos sentimos amados y acogidos. Descubrimos que somos valiosos y únicos a los ojos de Dios. El nacimiento de Jesucristo nos ayuda a tomar conciencia del valor de nuestra vida y de toda vida humana, desde su primer instante hasta el final. A quien abre el corazón a este niño, recostado en un pesebre y envuelto en pañales, Él le brinda la posibilidad de mirar de un modo nuevo las realidades de cada día. Solo con los ojos de este pequeño podemos nosotros alcanzar la grandeza del amor de Dios. Podrá gustar la fuerza y la fascinación interior del amor de Dios, que logra entonces transformar en alegría incluso el dolor y el sufrimiento humano. Al intentar descifrar el misterio de Navidad, nos damos cuenta de que Dios se ha tomado muy en serio nuestra desgracia, nuestra desventura, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Usando un término moderno acuñado por Howard Gardner, podemos decir que Dios utilizó su inteligencia interpersonal, o sea, su empatía. Empatía es una palabra griega que se refiere a la habilidad cognoscitiva de una persona para comprender el universo emocional de la otra. A lo que me refiero es, pues, que Dios, en su infinita misericordia, se pone en el lugar del otro para comprenderlo mejor. Y ese otro somos cada uno de nosotros. Así de bueno es Dios. Asume toda nuestra fragilidad humana y, al hacerla propia, se pone en nuestros zapatos, pues con ello no solo nos comprende, sino que nos ayuda y nos salva. Siente lo que sentimos, sufre lo que sufrimos, padece lo que padecemos, se siente desventurado y abandonado como tantas veces nosotros lo estamos. La Navidad es precisamente ese proceder de Dios de tomar la humanidad como nosotros y vivirla como hombre verdadero, no como un espectador, no como un Dios lejano que contempla las desgracias humanas, sino que Él mismo asume la desgracia para acompañarnos. Al nacer en la pobreza de Belén, quiere pues hacerse compañero de viaje de cada uno. En este mundo, desde que Él mismo quiso poner aquí su tienda, nadie es ya extraño. Es verdad, todos estamos de paso, pero es precisamente Jesús quien nos hace sentir como en casa en esta tierra santificada por su presencia. Ayer, hablando con una persona que se sentía muy triste por la pérdida de un ser amado, y luego hablando con otra que sentía muy angustiada en el hospital porque tenía a su hijo de 8 años con un tumor en la cabeza, y luego después observaba el frío y el viento que se avecinaba, uno de los guardias me decía que había pasado una noche con mucho frío, pensaba que así era la noche de Dios. Y Dios se compadecía. Dios, haciéndose vulnerable como un niño, sentía y siente ese sufrimiento. Pero Dios al mismo tiempo nos pide que convivamos con Él, y no quiere que convivamos bajo la imagen de un pesebre Él hecho niño, sino que convivamos
con la imagen de todo sufriente. Nos pide que la convirtamos nosotros, nuestra vida, en un lugar acogedor para todos. Este es precisamente el don sorprendente de la Navidad. Jesús ha venido por cada uno de nosotros y en Él nos ha hecho hermanos. De ahí deriva el compromiso de superar cada vez más los recelos y los prejuicios, derribar las barreras y eliminar las contraposiciones que dividen. Así pues, aprendamos de Jesús, de este niño Dios que poniéndose en nuestro lugar, nos acoge y nos recibe, nos purifica y nos dignifica, nos entiende y nos comprende, para que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Que también los comprendamos, los disculpemos y los entendamos mejor. ¿Cómo? Poniéndonos en su lugar como Cristo lo hizo. Que María nos ayude a mantener el recogimiento interior indispensable para gustar la alegría profunda que trae el nacimiento del Redentor. A ella nos dirigimos ahora con nuestra oración, pensando de modo especial en lo que pasa en aquellos que sufren la Navidad, en la tristeza y la soledad, en la enfermedad y en el sufrimiento. Que la Virgen dé a todos fortaleza y consuelo. Para ello, como hicimos anoche, en la Nochebuena, vamos a guardar un momento de silencio. Contemplen al niñito Jesús. Él sufre por nosotros sin necesidad de sufrir porque es Dios. Se hace pasible siendo impasible, se hace mortal siendo inmortal. Y díganle en la soledad de su corazón que lo necesita, que lo necesitamos, que lo quieren, que lo queremos, que sufren, que sufrimos. Vamos pues en este momento de silencio a rezarle al niño Jesús. Háganlo de todo corazón. Él que es tan bueno nos escuchará en esta Navidad. Y así, con esta intención del Dios hecho hombre, vamos a unirnos al Dios hecho pan, que hoy, con la gracia de Dios, lo recibiremos en la Eucaristía. Así pues, hagamos oración. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Yedwol madhedalu ojo, walu odalu ojo damha detalio. Bueno, psugo tai voto, e aule el baito, juez gudba, jae clot kudosho. Página número 14 de sus misales. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Dios de paz y Señor de todo sosiego, concédenos un soplo de tu amor que nos permita abrazarnos unos a otros con el sincero ósculo de la paz, para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Paz a ti, oh altar de Dios. Paz a los santos misterios colocados sobre ti. Paz ustedes, oh ministros del Espíritu Santo. Cada uno dé la paz a su prójimo con el amor y lealtad que agradan al Señor.
el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo Unigénito y la comunión y efusión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, por siempre. Levantemos los pensamientos, las mentes y los corazones. Demos gracias al Señor con temor y adorémosle con humildad. En verdad es digno y justo glorificarte, oh Dios, creador de todos los seres, en el cielo y en la tierra. Con los coros de los ángeles y arcángeles te glorificamos y con voces de alabanza proclamamos. Santo, santo, santo eres tú, Señor, lleno de misericordia. Por tu amor a nosotros, enviaste a tu Hijo al mundo y se encarnó de Santa María Virgen para nuestra salvación. Venir, culo, culo.
ذمودیل دیاتی که خداتو دخلف ایکون و خلف سعیه میته خب خوشوی دخوبه advirtió diciendo: cada vez que celebran estos misterios, realizan mi muerte, conmemoran mi resurrección, hasta que yo vuelva. Señor, tu venida salvadora y esperamos tu segunda venida. Glorificamos tu majestad y te imploramos, no nos entregues al fuego y al llanto aquel día cuando juzgues a los justos y a los pecadores. Antes bien ten piedad de nosotros, perdónanos y ven en nuestra ayuda. Por ello tu iglesia y tu rebaño imploran a través de ti contigo a tu Padre diciendo: nosotros, Señor, tus hijos pecadores que hemos recibido tus dones, te damos gracias con ellos y por ellos. Señor, ten piedad y envía desde el cielo tu Espíritu vivificador para posarse sobre esta oblación. Nos purifique y nos santifique. Anin murió, anin murió, anin murió, unitimo rujor hayo cadejo, una guena laino al curvo.
Participan de estos misterios sean sanados de las heridas del alma y del cuerpo y alcancen el perdón de los pecados y la vida por los siglos. Acepta, Señor Dios, nuestras súplicas y peticiones por nuestros verdaderos pastores, Francisco, Papa de Roma, Bechara Pedro, nuestro patriarca de Antioquía, George Millet, nuestro obispo, junto con los sacerdotes, diáconos y ministros de tu Santa Iglesia. Te lo pedimos, Señor. Por los que se encomendaron a nuestras oraciones, y por los que han deseado presentar ofrendas y no han podido, y por los que ayudan a tu Santa Iglesia, sé para ellos escudo y protección, pues tú eres el Salvador de todos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, que infundas en sus conciencias todo lo que pueda traer paz y tranquilidad a tu pueblo, para que sea libre de la envidia y de la enemistad. Te lo pedimos, Señor. Recuerda, Señor, a la Santa Virgen María, a los profetas, apóstoles, mártires y confesores, a San José, a San Marún, a San Charbel y a todos los santos. Haz que seamos dignos de compartir su heredad. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos, que duermen con tu esperanza y anhelan oír tu voz llamándoles a la vida, acepta este sacrificio en sufragio suyo y dales descanso en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Que tu santo nombre sea glorificado en nosotros y en todas las cosas. Con el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de tu Espíritu Santo vivificante, ahora y por los siglos. Las misericordias de Dios Padre y de nuestro Salvador Jesucristo y la inhabitación del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, por siempre. Thank you.
Dios Padre, consolador y fortaleza de nuestra debilidad, te rogamos nos purifiques de todo pecado y acepte nuestras ofrendas para que juntos proclamemos a una voz y oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tú eres el rey, el poder y la gloria por siempre. No nos induzcas a la tentación, Señor, pues no tenemos la fuerza de soportarla. Antes bien, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Inclinen su cabeza ante el Señor clemente, delante de su altar propiciatorio y ante el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, fuente de vida para los que lo comulgan, y reciban la bendición del Señor. Bendice, Señor, a tus siervos y adoradores que se postran ante ti en cuerpo y alma. Te imploramos los hagas dignos de tu compasión y del perdón de sus faltas, pues tú eres todopoderoso y rico en misericordia, para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amén. La gracia de la Santísima Trinidad, eterna y consubstancial, esté siempre con ustedes. Miremos hacia Dios con temor y reverencia, pidiéndole gracia y compasión. Los santos misterios se dan a los santos, en toda su perfección, pureza y santidad. Este es el cáliz que preparó nuestro Señor en la cruz. Acérquense, oh mortales, y beban de él para la remisión de los pecados. Para la comunión vamos a formar dos filas por el pasillo central. Les recuerdo que para comulgar hay que estar debidamente confesados y haber guardado por lo menos una hora de ayuno. Los chicles, dulces y refrescos rompen con este ayuno. Los que puedan comulgar, formamos dos filas por el pasillo central. El resto puede sentarse para hacer oración.
Te glorificamos y te damos gracias, Señor, por darnos a comer tu cuerpo y beber tu sangre. Oh amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Te confesamos, Señor Dios, y te damos gracias por los dones que, aunque indigno, nos has concedido. No nos avergüences de nuestros pecados, sino ven en nuestra ayuda y líbranos del poder del maligno. A ti la gloria y la acción de gracias, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Extiende tu diestra, Señor, y bendice a tu pueblo. Protégelo por tu cruz y sé para él escudo y refugio contra los enemigos. Perfeccionalo con la abundancia de tus bendiciones para que te glorifiquemos y te demos gracias en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Oh bondadoso y misericordioso Señor, así como aceptaste las ofrendas y los sacrificios del humilde Abel, de Abraham, tu amado, de Melquisedec, tu siervo, y de todos nuestros antepasados en la fe, así como aceptaste las ofrendas de los apóstoles, de los padres de la iglesia, de los mártires y de todos los que creyeron en ti, acepta ahora por tu bondadosa misericordia este santo sacrificio que hemos ofrecido. Y concede perdón a los pecadores, pan al pobre, salud a los enfermos, esperanza a los acongojados, consuelo a los deprimidos, descanso a los difuntos, compañía a los viajeros, guía a los que andan lejos, protección a los que están cerca. Que tu diestra misericordiosa, Señor, bendiga este país, este lugar y a todos los que creen en ti. Aleja de ellos los tiempos difíciles y las aflicciones nocivas y defiéndelos de todo mal de alma y cuerpo. Guía, Señor Dios, a nuestros gobernantes que confiesan tu nombre.
Perdona mis propias deficiencias y las de esta comunidad, por la intercesión de Nuestra Señora, la Madre de la Luz, de San Juan Bautista, de San Marún, de San José y de todos los santos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Queda en paz, oh santo altar, espero volver a ti en paz. Que este don que he recibido de ti perdone mis pecados y me prepare para presentarme sin mancha delante del trono de Cristo. No sé si volveré a ti de nuevo para ofrecer el sacrificio otra vez. Protégeme, Señor, y protege también a tu Santa Iglesia, para que sea el camino de la salvación y la luz del mundo. Y en este momento les voy a dar la bendición con la imagen del niñito Jesús. Y posterior a la bendición, vamos a hacer la adoración al niño Jesús. Yo les recomiendo que este momento no sea simplemente un acontecimiento de dar un beso a un objeto, a una imagen, sino que sea un momento de verdadero encuentro con Jesús hecho niño. Platiquen con Él. Durante la fila vayan pensando qué le van a decir, y cuando se topen con la imagen, pues derrítanse de amor para con Él. Estos símbolos que conserva la Iglesia Católica es porque Dios nos ha mostrado una imagen en Jesucristo. Y esa imagen, Jesucristo, es el verdadero rostro de Dios. Nosotros a través de estos símbolos recordamos al Dios que se hizo niño por nosotros. Vamos pues a recibir esta bendición con profunda devoción. Por intercesión de la Inmaculada Virgen María y de San José, su castísimo esposo, la bendición del Verbo de Dios hecho carne descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Padre, amén. Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios a quien sea la gloria, ahora y por los siglos. Amén. Ave María Purísima. Jesús, José y María. Jesús, José y María. Jesús, José y María. Vamos primero los niños, porque les quiero regalar dulces, y luego ya todos los demás. Se pueden sentar en este momento de adoración, o bien ir formando la fila, como guste. A los adultos también les traje regalo, no se preocupen por eso. Les deseo muy feliz Navidad, Dios los bendiga.